vamos a ver el yacimiento La Cénova, yacimiento de dinosaurios. Aquí hay una zona muy chula con columpios y está muy muy bien preparado, la verdad. Y aquí tenemos un panel explicativo. ¿Quién come a quién? Vale, aquí tenemos un cartel de la senda de los dinosaurios de Enciso. Y ahora vamos a subir por ahí, que creo que es ahí el camino. Que hemos estado divirtiéndonos un poco en los columpios todos juntos. Vamos a subir por ahí, que creo que será el camino para ver los yacimientos, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el panel explicativo, la Cénova, que nos habla un poco de eso de las huellas, el ambiente en el que se formaron, la era geológica. Y aquí tenemos unas fotos. Mira qué paraje impresionante. Vale, y aquí es donde se ven las huellas, siguiendo así el camino. Y también son marcas del fondo de las marismas. Ahí tenemos claramente una de las huellas. Bueno, pues ya tenemos visto este yacimiento. Y epa, me va el zoom. Ahora, pues eso. La verdad que este yacimiento igual se veían las huellas un poquito menos claras, pero la verdad que era de mucho interés también, y sobre todo la zona tan preciosa que es solo el venir hasta aquí, el pasear por aquí. Ya es maravilloso, un paraje espectacular. Y bueno, la verdad que el acceso ha sido bastante difícil. Estaba bastante mal para llegar. La pista de gravilla estaba muy, muy deteriorada, con riachuelos y surcos bastante gordotes. Pero bueno, hemos podido llegar. Lo bueno es que como no es tan accesible, pues está vacío. Y nada, aquí están las nenas jugando en los columpios tan tranquilamente. Y yo voy a ver esta zona de aquí arriba, a ver qué es lo que hay. Y ya solamente por la zona y por lo precioso que es este paraje ya merece la pena. Vale, vamos a ver si grabo un poquito más de cosas por aquí, después de jugar y refrescarnos un poco en la fuente. Nos hemos parado aquí en lo que es la subida hacia el yacimiento de Los Cayos, porque bueno, esto es nuevo, han hecho
han hecho este cercado con bancos, con gravilla y tal, y con esta figura de un depredador. Que me imagino, mira, aquí lo marca, voy a sacar todo el panel, así de cerquita, para que se pueda leer. Vale, es un depredador de la familia del Carcharodontosaurus. Hasta hace poco no se sabía que en esta zona había habido este tipo de animales. Se habían encontrado fósiles de parte de África, no se sabía que había, pero sí se ha descubierto que había depredadores de la familia del Carcharodontosaurus. Y bueno, pues han hecho esta figura tan chula. Cercado, todo esto es nuevo. La última vez que estuvimos por aquí no estaba hecho ni este cercado ni esta figura con estos paneles. Esto es todo nuevo, así que estupendo que se van inyectando a esto, a estas cosas. Y aquí un panel explicativo, perdón, explicativo sobre el pueblo de Cornago y el castillo, que es el que queremos ir ahora a visitar. ¿Vale? La verdad que muy chula la figura. Esto es una figura algún animal de la familia del Carcharodontosaurus, perdón. El Carcharodontosaurus en concreto era más grande que este porque era, me pongo aquí para que se me vea un poco en proporción. El Carcharodontosaurus era más grande que un Tyrannosaurus Rex, ¿vale? Este podía ser simplemente de su familia y ser un ejemplar un poco más pequeño. No sé si han hecho la figura a escala o si simplemente la han hecho un poquito más pequeña, pero representando al animal. La cuestión es que está muy bien hecha y lo que digo, está súper bien que se siga inyectando dinero de los ayuntamientos y demás para mantener y promover las visitas a toda esta zona con esta riqueza paleontológica tan interesantísima. Así que bueno, vamos a subir con el coche para ver el yacimiento. Bueno, pues aquí estamos con el panel explicativo del yacimiento de los Cayos y vamos para allá. Bueno, aquí estamos llegando. Como veis, es un camino de gravilla con barandillas de tronco a los lados y el yacimiento, como veis, bien protegido por una techumbre metálica y, oye, muy bien acondicionado para llegar. Mira, unas ruinas ahí, qué guay. Muy bien acondicionado para llegar. La carretera es una pista de gravilla muy finita, negra, muy buena para subir. Se puede acceder con cualquier tipo de coche. Una zona de aparcamiento y muy buen acceso. Sí. Vale, aquí tenemos otro papel, o sea, otro panel, perdón, explicativo. Que habla un poco sobre el yacimiento y sus características, ¿vale? Esto, y ya seguimos aquí. Bueno, y aquí tenemos el yacimiento. Como veis, es una pared bastante larga, ¿vale? Y con unas huellas que se ven muchísimo. Hay un buen montón de huellas. Algunas van en una dirección, otras se cruzan, ¿vale? O sea que hay de varios especímenes y además de diferentes tipos de animales, ¿vale? Se ven huellas de dinosaurios tipo el iguanodón y luego también se ven huellas de terópodos, de lo que sería un carnívoro, ¿vale? Como veis, por ejemplo, este rastro de huellas, bueno, aquí hay un pequeño panel explicativo diciendo que es como digo, un dinosaurio, un terópodo carnívoro. Este rastro de huellas se ve súper, súper claro, son unas huellas súper profundas, ¿vale? Y aquí tenemos todo el rastro.
Este rastro viene hacia aquí y otro de los rastros va como subiendo hacia arriba. O sea, van, tenía que ser como una zona en la que sería muy fácil que pasasen muchos animales, unos antes, unos después, pero muchos animales por esta zona. La verdad que es un yacimiento chulísimo porque las huellas se ven una barbaridad, una auténtica barbaridad. Bueno, pues aquí estamos, ya hemos llegado al castillo de Cornago. Y bueno, no sé si puede entrar o no, la verdad, nunca hemos estado aquí. Así que venimos por aquí a ver si encontramos el acceso. La verdad es que muy bonito. Bueno, aquí tenemos unas escaleras, a ver si nos llevan a algún acceso. Muy imponente, la verdad. Muy chulo. Muy medieval. Bueno, aquí tenemos un panel explicativo. Vamos a acercarnos. Bueno, aquí se ve muy mal, la verdad, está un poco deteriorado, pero habla sobre los antecedentes y la remodelación que se le hizo. Vale, vamos a continuar por aquí, por este camino. Bueno, creo que no se va a poder ver por dentro. Creo que está simplemente para ver por fuera. No hay ningún acceso abierto ni nada. Pero bueno, ya solamente de por afuera es una maravilla. Y todo este acceso de escalinata de piedra con este edificio adyacente, la verdad que muy, muy bonito. Aquí tenemos este arco, la zona. Ah, sí, mira qué guay. Casi me caigo por ir grabando. Puñetas. Vale, aquí vemos todo este lateral. Pues definitivamente no se puede acceder adentro, porque nada, las dos puertas que se ven de acceso están cerradas y con unas cadenas. Entonces vamos, está remodelado por fuera totalmente y bueno, es ver toda la zona alrededor, muy, muy bonito, está muy bien restaurado, con un toque muy, muy medieval, muy románico. Y nada, ya hemos llegado, hemos dado toda la vuelta al castillo y llegamos al mismo punto de acceso por el que hemos subido. Por ahí abajo hemos aparcado. Así que nada, muy recomendable para el que quiera venir a visitarlo. La zona es preciosa. El pueblo tiene mucha historia. Y el castillo, aunque solo sea para una parada corta y una visita corta, merece mucho la pena. Así que lo recomiendo, ¿vale? Bueno. Ay. No sé si editaré todo esto en un vídeo o dos, porque igual se ha quedado un poco largo. De hecho, ahora estoy grabando con el móvil porque con la cámara me he quedado ya sin capacidad. Aunque este haya sido cortito el trozo de Cornago, a lo mejor lo que hago es editar toda la primera parte
toda la primera parte que ha sido de dinosaurios en un vídeo, y este, aunque quede cortito, el de este precioso castillo, lo hago en otro vídeo, o bueno, ya veremos, sobre la marcha, porque aún no sé si nos va a dar tiempo a ver algo más o no. Sobre la marcha, hoy está siendo un día sobre la marcha y está saliendo redondo. Así que nada, seguimos por ahí, vamos a por el coche.